Estamos con Adrián Torres, defensor de Atlanta. Partido que quizás les hizo un poco cuesta arriba, pero lo pudieron finalmente en el segundo tiempo ya sacarlo a flote, ¿no? Sí, la verdad, no entramos de la mejor manera, entramos medio dormido. Ellos se jugaron una final. Pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo, nos fuimos acomodando y nos fuimos a dar vuelta. El segundo tiempo quizás se vio un poco lo mejor de Atlanta, atacando más. Buscándolo más, sobre todo el empate y después posteriormente ya el segundo gol. ¿Vos crees que te gustó más el segundo tiempo? No, obviamente entiendo que a la gente le gusta que vayamos para adelante siempre. A veces no se puede, tenemos que dar la vuelta, encontrar el espacio justo para atacar. Pero no, obviamente el segundo tiempo fue mejor, hicimos los goles. Creo que es el camino que hay que seguir y tenemos que ganar todos los partidos acá en adelante, ¿no? Suponiendo que sea Almagro el futuro rival en el reducido y justamente el último rival en la última fecha, ¿es una buena medida el próximo partido para analizarlo, para estudiarlo, si llega a ser el rival en el reducido? Yo creo que sea Almagro, sea Tristán, sea cualquier club, nosotros tenemos que ganar. Ahora tenemos un partido más, es Almagro, hay que ver qué equipo sale de la cancha, que tienen que ganar como sea. Como te digo, nos quedan creo 5 finales, hay que ganarlas todas. ¿Qué es lo que más te gustó de Atlanta? La paciencia que tuvo para anotar el gol. Muchas gracias. Adrián Torres, defensor de Atlanta, pasó por los micrófonos de la caravana del ascenso.